Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora. Gracias, Patti, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 15 de septiembre. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 258 pacientes en hospitales públicos. 13.606 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 80% del total de contagios registrados, que son 16.982. Hoy se detectaron 87 nuevos contagios de coronavirus, 73 en Mérida, 3 en Canasín, 2 en Uman, 1 en Acanqué, Concal, Joctún, Muna, Progreso, Sanacat, Tecó, Tizimín y 1 foráneo. De los 16.982 casos positivos, 167 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 9.416 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 2443, en la zona oriente 2620, en la zona centro 952, en la zona sur 1389, en la zona poniente 2012. Lamentablemente en este parte médico informamos de seis fallecimientos: son cinco hombres y una mujer, de un rango de edad de 57 a 77 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, EPOC, asma y cardiopatía. Residían en Mérida, Junucma, Muna, Panamá y Progreso, cada municipio con un caso y un foráneo. En total, son 2.202 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 916 están estables, aislados y monitorados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 258 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las Brigadas Especiales de Amigos de la Salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras, para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes, SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. Este es el informe por el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando esta, esta información todos los días por este medio. Muchas gracias.